y en la selección uruguaya. Y acá, perdoname, Willy, porque se viene Nacional. Hay penal. La tripada, Lisilán, Lome, Di Franco, Fagundes entrando por la izquierda. Cuando se metía en el área por el costado, lo bajaron, lo talaron. No dudó Stojic, señala el manchón blanco. Y a los 6 minutos de la primera parte, el tiro penal para Nacional. Espectaculares 5 minutos de Fagundes y también de Zavala, que roba, asiste. La corrida de Fagundes fue increíble. Lo marcaron, no pudieron con él, se la llevó de prepo, la verdad no sé cómo hizo, llegó al área y lo bajaron. Yo creo que no hay ni qué mirar, repetición ni VAR, es penal clavado. Despegado Fagundes en el arranque del partido, encaró y apiló gente, primero cargó con Agustín Rodríguez, después enganchó sobre Mourinho y es el mismo Agustín Rodríguez que de atrás le hace la falta. Bien pitada por Stojic, indiscutible penal para Nacional, que tiene una situación inmejorable para abrir la cuenta en el parque. Bueno, señoras y señores, ya tomó la pelota y la ubicó en el punto del penal el mercenario, el Colo Juan Ignacio Ramírez. Concomitantemente un montón de hinchas de Nacional que ya tomaron sus celulares y quieren retratar este momento. El cronómetro marca 6 minutos 40 del primer tiempo. Advertencias de rigor de Stojic para el guardameta Nicolás Gentilio, ataviado con indumentaria naranja, que se va a parar sobre la línea del arco de la tribuna Scarone. Allí varios que van a hablar con el ejecutor del conjunto tricolor y varios compañeros que van a copar la parada para protegerlo. El Colo Juan Ignacio Ramírez, que ahora sí queda solo, mano a mano con la pelota y el guardameta rival. El árbitro del partido a advertir sobre las posibles invasiones a ser cobradas. Jack Lineman ubicado sobre la línea final. Expectativa máxima en el Gran Parque Central, señoras y señores, 0-0 el partido. 7 minutos y medio, somos tuya y mía por el espectador y el circuito Cori. Nacional por abrir la cuenta, penal bien cobrado por Stojic por falta sobre Fagundes de Agustín Rodríguez, la orden del árbitro. 4 pasos de carrera, botín derecho para el Colo. Ahí arranca, llega, tira, gol. Sale Juan Ignacio Ramírez de tiro penal. Abrió el botín derecho y la colocó suave, bien dirigida abajo sobre el palo del mano izquierdo de Gentilio, quien apostó hacia su derecha, pero se quedó sin nada. Y el que tiene ya Nacional, un gol a los 7 minutos, lo hizo el Colo para tranquilizar la nochecita de domingo. Ramírez pone Nacional 1, Racing 0. Y hay penales que son fáciles y otros que son difíciles de patear. Va poco de partido, pero para el Colo Ramírez, la verdad, la situación era dificilísima. Y lo pateó con gran jerarquía, Gentilio se le movió para todos lados, la verdad, lo miró y esperó, y la verdad, lo tiró contra el palo izquierdo, suavecito, es más, casi en el medio del arco entra el balón, jerarquía para ejecutar el penal, justificado triunfo Nacional. Por más que vayan 6 minutos. En una noche tensa encuentra Nacional una situación que por lo menos le brinda calma. Veremos si la puede manejar. Bien ejecutado el penal por Ramírez. Al otro lado fue Gentilio. Hace lo más difícil el bolso. Empezar ganando el partido. Ahora lo tiene que manejar como lo sabe hacer un equipo grande. Pero está ganando el tricolor en el parque. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Gentilio y un trazo largo arriba que devuelve con golpe de cabeza Camilo Cándido. Balón en la mitad de la cancha, quedó suelto, la busca Pereiro, se la lleva Pereiro, levanta la cabeza, pone el balón en profundidad, corre Fagundes, llega Fagundes, le aguanta el número 10. Fagundes sale Velario por el costado, cerquita del Zavala, vino para Zavala, no para Pereiro, puerta Velario, a ver qué inventa Pereiro, devolvió a Zavala, línea de fondo, ahí va el enganche, tiene el gol, tiró al medio, está el Colo. Otra vez, gira la bola, va, ¿a dónde va?
pasa para los Colorado el 11, el paño se tiñe de tricolor, el mercenario vuelve a festejar el colo. Juan Ignacio Ramírez, el cabo de la jugada colectiva, muy bien en Granada. Por el sector derecho apareció Pereiro, y si aparece Pereiro pueden venir cosas interesantes para Nacional, que encontró en el pase en profundidad de Zavala en el enganche, llegando al fondo del número 22, y en el Tomaya Celo Colo, que entraba por el medio y la colocó a media altura sobre el parante derecho de Centilio para marcar Nacional a los 31 minutos del primer tiempo. El segundo tanto, el Colo, Juan Ignacio Ramírez tiene 2, Racing 0. Y le dieron la titularidad al Colo y la está aprovechando. Y vaya qué jugada que se mandó el equipo tricolor. Pereiro apareció, Zavala junto con Fagundes hicieron cosita rica, un pase excepcional. Le dijo, tomá y hacelo. Y el Colo, arco libre, la mandó a guardar. Y la verdad que el Colo hizo lo más fácil, empujarla. Pero todo lo anterior colectivamente fue muy lindo, porque lo de Fagundes en primera instancia, lo de Pereiro después habilitándolo a Zavala fue notable. Y el enganche de Zavala dentro del área fue genial, para luego si tira Ramírez que la manda a guardar. Pide perdón Zavala por una asistencia, porque su pasado naturalmente de Racing. Confirmado el gol tricolor de Ramírez, el bolso tiene todo en el parque, gana 2-0. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. De Hospitaleche para Velázquez, Velázquez con Sosa por el sector izquierdo, línea central, entrega atrás otra vez para Velázquez, levanta la cabeza, lo tira cerquita para jugar Agustín. Acaba el número 5, Agustín Rodríguez, que ahora se dio la cinta de capitán a Gorosito luego de la variante. Cambia de frente, muy bueno por la izquierda con Sosa. Sosa engancha, escapa, toca atrás, vino para Rivero, Rivero encaró, escapó de uno, se metió en el arco, viene centro, ¡oh! Torpeza en el arco, está gol, Alanis, de Racing, de Alanis, que aprovechó una torpeza en el arco entre Lozano y Rochet, a un centro sin demasiadas pretensiones, para mi gusto sin mucha efectividad, pero que terminó encontrando a Alanis por el segundo palo, mérito a la persistencia de Racing, que iba e iba y encuentra el gol del descuento, ese tan temido por los hinchas en el parque, para que el clima ahora sí empiece a ponerse cada vez más tenso. Alanis, a la pelota, que hay partido en el parque, descontó el cervecero en 27 y medio. Racing lo estaba buscando, Racing llegaba poco, Racing encontró un error, chocaron Roger Lozano, Roger tenía dominado el balón, lo pierde, queda ahí, ¿no? Quietito, bollando, y la verdad, Alanis no tuvo más que empujarla. Se vienen unos minutos en el parque de novela. Y es que el partido no estaba cerrado y Racing lo buscaba y Nacional parecía que lo tenía anestesiado, pero jamás muerto, ni liquidado, ni dormido del todo a la academia. Y paga las consecuencias, la movió bien Racing por izquierda, llegó el centro del futbolista Rivero, una torpeza entre Rogetti y Lozano, chocan entre ellos, le queda servida a Alanis, el mejor hombre de Racing la manda a guardar para ponerle pimienta a la noche, para ponerle incertidumbre y un signo de interrogación de acá hasta el final. Ahora gana el bolso, pero gana 2-1. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Recupera la pelota Lucas Morales por el sector derecho, pasa en cortada Gigliotti, se va Gigliotti cara a cara con Centilio, viene el ampalo, golazo, gol, golazo de Nacional, y este es su amigo el Puma Gigliotti, apareció el 9 y dijo, así se define, entrando cara a cara con Centilio, ya le tiraron la pelota en profundidad y el viejo Puma entró al área, entró a su hábitat natural y empaló la pelota ante la salida desesperada de Centilio, para aportar tranquilidad, para que ruja el Puma, para que ruja el gran parque central y recobre calma y tranquilidad a esta hora de la noche del domingo. Nacional tiene 3.
A los 33, Gigliotti pone Nacional 3, Racing Club de Montevideo 1. Y había espacios en el fondo y había que aprovecharlos. Y Nacional no los aprovechaba. Un pase soñado de Morales en profundidad. Un pique espectacular de Gigliotti. Y bueno, la definición, nada que decir. Le sale Gentilio con una categoría bárbara, se la toca por arriba. Golazo de Nacional. Y Nacional lo tenía que liquidar, Nacional tenía que aprovechar los espacios y lo hace. Tremendo pase profundo de Lucas Morales, notable al espacio vacío donde picó Gigliotti, habilitado para definir de manera excelente ante la salida de Gentilio, para pasársela por arriba, para que festeje el parque, que ahora sí suelta la mochila, se libera el público tricolor que festeja otra vez volver a ganar en este torneo de apertura. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.